Hemos comprado los terrenos, éramos unos cuantos productores que hemos juntado la plata y hemos comprado una cierta cantidad de terrenos. Y después, esa es la primera etapa. Y bueno, ya empezó y bueno, nunca se hizo nada. Se habla de que iban a hacer casas en ese lugar. Claro, que iban a hacer las casas, que no iban a entregar, pero bueno, después nada. ¿Quién estaba a cargo de hacer esto? Claro, en la Cámara del Tabaco hemos ido a pagar para hacer, pero como que nadie se hizo cargo. O sea, ¿ustedes piensan que puede haber sido una estafa, digamos? No fue estafa, porque hemos puesto la plata y hemos comprado los terrenos. Después de la segunda etapa, eso yo no sé realmente. O sea, nunca se llegó a completar la segunda etapa, que es la casa. Claro, no, quedó así, los terrenos como están, ¿viste? Sin hacer la casa ni nada. O sea, fue un proyecto a medias, digamos. Y sí, porque después era, bueno, cada uno que se haga, pero después se han empezado que la gente que se murió, que no se podía hacer, ¿viste? Y bueno. Además era un solo terreno, no se podía vender, ¿no? Sigue, ¿no? Claro, con un solo número de catastro, por eso es que hay que hacer la escritura y todo eso. ¿Y esto ya han pasado cuánto tiempo? Y no sé, como 30 años. Bueno, una bebé en esa época. Claro, más o menos, como 30 años, sí. Mucho tiempo, y esto ha pasado de mano en mano, ya no es la misma gente, ¿no? Después vendieron a otra gente y compraron más terreno, algo así. La segunda etapa ya no la sé yo. Muchos se desentendieron, ya daban por perdido inclusive el terreno. Sí, la verdad que ya no sé las otras cosas.